Hola queridísimos videojuegos aficionados y bienvenidísimos a mi canal Let's Play Indie Games Channel. Hoy con episodio 24 de las aventuras de Navas en el Polo Norte en Rimworld. Eso es, aquí estamos y estamos exactamente 4 años después del episodio 23. Sí, es cierto. El último episodio que fue episodio 23, estábamos en el año 5503 y ahora estamos en el año 5507. Es diciembre y se está acabando también este año ya. Y aquí estamos, señores y señoras, echar un vistazo porque esto ha cambiado mucho después de la última vez. Pues eso, han pasado 4 años en el juego y han pasado pues más o menos pues más de 20 horas. Más de 20 horas de partida en el juego real. O sea que esta partida ya deben ser como 36 horas, algo así. Y aún así, pues estoy pues poco desarrollado, hay que decirlo. Vamos a mirar a ver un poco cómo están estas cosas. Yo creo que este episodio se va a revolver solo en eso, porque vamos, hay muchísimo que contar. Y lamentablemente no os voy a poder contar todas las aventuras que han pasado en el pasado, ¿verdad? Pero bueno, eso no importa, eso sería demasiado trabajo. Pero mira, aquí está el jefe. Aquí está nuestro héroe de la partida. Aquí está Navas, señores y señoras. Aquí en su base. Como podéis ver, aquí ya no están las pilas que estaban antes. Las pilas ahora están en otro lugar. Están aquí en la granja solar. Como me gusta llamarla. Aquí es eso, nuestra granja solar. Y aquí tenemos pues un cuartecito con 9 pilas que pues eso, guardan la energía que podemos chupar de un generador térmico, 2 generadores térmicos, geotérmicos, perdón, y uno tercero que está aquí también protegido por uno de los metales más potentes en este juego, que es el Plast Steel. También la puerta es una muy dura, por si algún día, porque vienen muchos piratas y todas esas cosas, muchos enemigos que siempre quieren venirnos a romper las cosas, especialmente nuestra energía. Entonces, por eso aquí también esta muralla alemana, el muro de Berlín, aquí separando un poco el mundo de afuera con lo que tenemos aquí montado, un generador eléctrico de viento, muchos paneles solares, que claro, tenemos muchísimas cosas, muchísimos cuartos, bastantes lámparas de electricidad, tenemos aquí un par de protecciones, o sea, el pasillo de la muerte no ha cambiado mucho. El pasillo de la muerte ahí sigue y nos sirve de todo. Vamos, esto nos ha protegido de los peores y de los peores ataques que os podéis imaginar. Aquí tenemos para incinerar ropa que no nos sirve. O sea, si vienen piratas o gente que nos vienen a atacar, cuando les matamos, la ropa que llevan pues a los colonos no les gusta ponerse la ropa de muerto. Entonces lo que hacemos es quemarla. También podríamos venderla, pero nos dan tan poco dinero por ellas que, ¿sabes? Que para qué hacerse la tontería. Esta máquina es para derretir metal que está a veces desparramado por el mapa. A ver si puedo encontrar una muestra. Aquí hay una, por ejemplo, plup, aquí ves, Steel Slag Chunk. Entonces, pues mis colonos pueden ir a por ellos y lo meten aquí y lo derriten y nos sale esto, que es pues steel, que es hierro, que podemos usar. Tenemos 2 cocinas, como sabéis, para los que han seguido la serie, señores y señoras, tenemos 2 cocinas porque tenemos 2 tipos de colonos. Tenemos los caníbales, que le gustan comer la carne humana, que hace tiempo, pues, era lo único que podíamos comer, era básicamente, pues, nada más tenía que sobrevivir de la poca carne que había, porque si miramos aquí, wildlife, no hay animales salvajes que podemos cazar, muy pocos, porque claro, estamos en el Polo Norte y aquí apenas hay vida. De vez en cuando aparece un conejito, de vez en cuando aparece un oso polar, pero no tenemos nunca un origen de comida estable. Entonces, si miramos aquí un poco abajo de nuestra base, tenemos aquí 2 cuartos que tenemos aquí arroz, patatas, más patatas. Y también tenemos fresas. Eso es lo que aquí estamos cultivando. Y nos sirve para hacer comidas de, pues, esta es la comida de simple calidad.
y esta es pues un poco más fina, ¿no? La calidad. Y mire, me parece que incluso tenemos aquí lavish meals también. O sea que a veces caen cosas del cielo, como por ejemplo esto, que son pues fruta agave. Estas son las fresas que tenemos nosotros, esto es carne humana, esto es carne de insecto, estas son las patatas. O sea que a veces tenemos un poco de variedad y tenemos un par de cocineros, entre otros este que se llama Chef, que además acaba de hacer un lavish meal, o sea que están haciendo comidas de alta calidad. Podemos echarle un vistazo a ver al Chef. Chef le gusta disparar y le gusta cocinar muchísimo y también craftear cosas, crear cosas de arte. Como por ejemplo, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos aquí esto, pero esto me parece que lo hemos comprado. Esto no lo ha creado ningún colono mío. Este también, yo creo que, o no sé si lo hicimos nosotros. Sí, fue Green. Green, este fue. Green ha sido el autor de esta, pues, escultura artística que se puede ver aquí. Aquí se puede ver a Green hablando del diablo. Ahí se puede ver al Green haciendo una escultura ahora mismo también. Una gran escultura. Aquí tenemos una mesa para hacer pues stone cutting. Pues por ejemplo, aquí tenemos un montón de mierda tirada por todo el mapa. Y esto yo me lo he llenado aquí para que cuando los enemigos caminan por aquí, pues no se les da muy bien caminar. Entonces, se supone que aquí habían de esas piedras porque no pueden caminar, entonces aquí las metralletas pueden machacarles. Pero entonces pues eso no ha, pues ahora tenemos esta máquina aquí y vienen como por ejemplo este colono que se llama Whistler, que está haciendo justamente eso, creando estas piedras de mierda en piedras usables para hacer paredes o incluso suelos. Aquí ves, tenemos marble y tenemos granita y tenemos diferentes cosas aquí. Este es aquí nuestro cuarto de armas que construimos nosotros, porque tenemos una chica que se llama Angie, que es multitalentada. Es muy bien en construcción, muy bien es un médico estupendo, sabe disparar y sabe hacer cosas muy bien. Entonces por eso le damos muchas veces la tarea de hacernos las armas. Pero Juan, si tienes armas ahí arriba y tienes armas ahí abajo. Sí, bien observado, señores y señoras. Aquí tenemos armas de calidad mala hasta normal. Y aquí tenemos calidad buena hasta excelente. Pero claro, las excelentes se las llevan todos mis compañeros, mis colonos. ¿Ves? Este, por ejemplo, es un rifle de asalto, excelente calidad, que también la hizo Engie. O sea que tenemos aquí un grupo bastante talentoso de gente, con todo tipo de gente. Tenemos aquí a Grub, el último colono que se vino a nuestra base porque le estaban siguiendo unos piratas. Se ha venido aquí, no sabe hacer mucho, no es el más sofisticado de todos, pero mira, está muy contento de vivir aquí. Cada uno tiene su cuartecito con un suelo muy agradable de alfombra suavecita. Y cada uno obviamente tiene su calefacción en su cuartecito, que no tenga que dormir ni uno de ellos en el frío, que no les gusta eso para nada. Navas obviamente tiene el cuarto más espectacular, con seis perritos nada más y nada menos que seis huskies. Eso es. ¿Cuál era? Flipper, yo creo que lleva mucho tiempo ya con Navas, es la perra chica con quien siempre ha tenido, la chica siempre se pone preñada y pues eso, ha habido aquí muchísimos cachorros, muchísimos perros y si me veo aquí mismo que aquí hay un perro que está durmiendo donde las plantas, cerca del calorcito que es donde les gusta. Y nada, pues eso, tenemos al Navas, obviamente, con el cuarto más espectacular, una mesita, unos cajones para su esto, aquí una televisión bastante grande, pero la gran televisión aquí en esta colonia está aquí, obviamente, que es una mega screen television, y aquí a veces se ponen los colonos a ver. Tenemos una mesa de póker, tenemos dos mesas de comedor, ¿no? Y justo la comida, la cocina justo al lado. Tenemos aquí un poco de recreación, un juego de aquí, un juego de billar. Y aquí están, pues él hace ropas. Aquí también la Engie se pone a hacer ropa. Y aquí tenemos, pues eso, todo tipo de ropa. Y pues la mayoría aquí, como tenemos tanta, es cuero de humano. O sea que aquí casi todo lo que sea así amarillito, lo que veis ahí, es human leather. O sea que es cuero de humano. Y solo a cierta gente le gusta ponerse cuero de humano. A los caníbales, por ejemplo. Y luego aquí, pues tenemos chaquetas de tela normal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una chaqueta de excelente calidad,
que ya va deteriorando y no sé por qué, pero bueno, será que se la ha puesto alguien y se la han vuelto a poner aquí. Aquí viene que al Waltz, que es nuestro cirujano de la colonia, es nuestro cirujano porque es el mejor médico que tenemos y es también muy intelectual. Y ha hecho ya también un par de operaciones a lo largo de estos 4 años que han pasado. Y aquí está, es nuestro buen amigo y yo creo que ha estado también en el episodio 23. Eso es una rápida confirmación en mi canal de YouTube. En el episodio 23 tenemos dos colonos, que es Navas y Waltz. Y es verdad, Waltz es el que estaba hace 4 años ya con nosotros. Se puede ver aquí un poco que también es un caníbal. O sea, que a él no le importa nada llevar ropa que consista de cuero humano. Y nada, pues aquí estamos. Aquí tenemos la nevera, básicamente, que aquí están todos los ingredientes que podemos usar. Normalmente, pues, carnes, cadáveres, donde luego aquí también se desmontan o se carnicean, ¿no? Como a mí me gusta decir. Luego ya los ingredientes se llevan aquí a la cocina y tenemos, lo dicho, tenemos una cocina que es para comida caníbal y la otra no. Porque sí, tenemos muchos colonos que les importa mucho comer carne humana. O sea, que no quieren comer eso, entonces por eso también tenemos aquí una pequeña granja que también estaba pensando aumentarla. Obviamente aquí podemos ver que ya está puesto el plano para hacer otro cuarto parecido, pero es que tenemos un poco de problemas con los materiales. Ah, bueno, mira, porque uno de estos cosos de crecer plantas cuesta pues 100 de hierro. Entonces, claro, aquí hay un huevo, entonces voy a necesitar un huevo de hierro. Y pues eso es, señores y señoras, aquí tenemos una base enorme, aquí tenemos el cuarto de las armas, ya lo he hablado, aquí tenemos un hospitalito pequeño que va a mejorar también. Tenemos un montón de cosas researcheadas y ya pues estamos casi ya en las partes finales de crear pues las partes de nave que necesitamos para salir del planeta en cual estamos atrapados. Más o menos de eso se trata este juego, ¿no? Que es Rimworld, y en este Rimworld nos hemos quedado más o menos atrapados, nos hemos estrellado y tenemos que salir de aquí. Eso es, como podemos ver aquí también tenemos un par de cuartos. Tenemos la Angie, que tiene novio, tiene pareja, que es el Green. Y parece que el Green además tiene novia o novio, sí, tiene mujer, que se llama Gorilla Combo. Pero como ella no vive aquí, vive en otro acampamento, pues el tío se ha ligado a la Angie. Y la Angie está muy contenta con él, están los dos, se llevan muy bien. Se quieren muchísimo, 100 de 100, los dos. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra cárcel. Hemos tenido dos colonos que se volvieron agresivos contra nosotros, contra los propios colonos. Y lo que hicieron, vale, es una cosa que se metan con los colonos, pero es otra cosa que se metan con cachorros. Y hemos tenido dos casos bastante terribles, pues de dos, una chica y un chico, y les tuvimos que meter en la cárcel porque se cargaron a unos cachorros y empezaron a atacar a otros perros en la colonia también. Entonces les metimos en la cárcel y pues después de muchos meses en la cárcel tuvimos que ejecutar a uno de los prisioneros, y a la otra, ella al final se volvió a la colonia, pero le daban demasiados ataques agresivos. Entonces lo que hicimos también es ejecutarla. Y luego aquí pues tenemos una zona que está bajo construcción, digámoslo así. Todavía no está completada, porque lo que hago yo es que si viene alguien nuevo, aquí le meto una cama, le pongo una lámpara y le pongo una calefacción, y ya pues tiene un cuarto temporal hasta que podamos construirle un par de más de muebles, ¿no? Y nada, pues eso es, cuando vienen colonos que quieren vivir con nosotros, aquí es donde les metemos. Y así los tengo listos, y así nos les da un patatús, y así no tienen que dormir en el suelo ni en ninguna parte. Aquí tenemos otra estatua que ha sido hecha por Carrie Jones, que esa es una de las prisioneras que tuvimos que asesinar al final. Sabía cocinar, se llevaba bien con los animales, etc. Y esa estatua, ahí tenemos una memoria de ella para siempre. Señores y señores, voy a darle un poco para adelante al tiempo. Vamos a ver si no puedo enseñaros un poco de acción antes de acabar este episodio. Y justo cuando le doy a eso, me pasa esto. Algo acaba de explotar y tenemos que borrar. Tenemos que apagar las llamas. Pues nada, vamos a despertar a todo el mundo. Waltz también. Prioriza apagar
las llamas. El pobre chef está justo en medio de las llamas y se está quemando, pobrecito, a ver si no le podemos salvar la vida. Entonces ahora le doy a play y podemos ver cómo todo el mundo se levanta de las camas en medio de la noche, que ha habido un accidente en la colonia. Corre, 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 corre. Ay, pero Green, ¿qué haces? Por Dios, estas llamas se están haciendo enormes. Nos están quemando toda la comida. Ay, pobre chef. Mira, 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 mira. Buen trabajo, chicos, buen trabajo. Cannot merge fine meal. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Chef ya también se le apagó las llamas. Uf, muy bien, muy bien, muy bien. Pues yo creo que nos escapamos con un susto nada más. Aquí la pared está un poco dañada y todo, pero bueno, mira. Podría haber sido bastante peor. Todo el mundo ahora va a comer. Hay algunos que les gustan las comidas simples y hay algunos que les gustan las comidas un poco más finas. Y nada, pues hemos sobrevivido eso gracias a Dios. Qué gracioso que es justo cuando dije, hey, vamos a enseñar algo de acción y ¡pum! Explota algo. Pues, señores y señoras, es la próxima mañana. Están todos despertándose y tomándose el desayuno y nos viene un ataque. Nos viene un ataque de un par de grupos. De un grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Están aquí, pues, esperando un poco. Están planeando, supongo yo, qué coño sé que están haciendo. Voy a decir a mis colonos, oye, no salgáis de casa, y a los animales igual, quedaros en la zona, que es la zona marcada, como pues eso, como la zona de casa, ¿no? Aquí lo podéis ver, eso lo he puesto yo también. Vamos a coger a todos, todos, todos. Ahí ya viene Navas. ¿Qué, tío? El Navas, me cago en él. Y eso es. Aquí esta no va a luchar tampoco. Vamos a coger a todo el mundo que tenga un arma, que además son armas hechas en casita y son de alta, sino, o sea, de alta, de buena y alta calidad. Eso es. Tenemos aquí a todo el mundo. Voy a poner a este, le voy a poner aquí mismo, porque él tiene además una escopeta automática que dispara, dispara muchas cosas de escopeta. Mira, ya tenemos el primer enemigo tirado en el suelo y todavía está vivo. Chas. Entonces, una cosa es lo que hacemos aquí hoy en día, mira, es estos ya. Y pierden también la moral mientras que ven a sus amigos morir. Uy, Isis, tú estás loca. Por el amor de Dios, ¿tú qué haces? Así se crean accidentes, mujer. Bueno, ya tenemos un par de tíos muertos. Ya les ha dado suficiente, ya se vuelven. Ya no se atreven más a atacar. Entonces ahora van a intentar salir por una de estas puertas. Entonces lo que nosotros hacemos es llenar el pasillo de colonos armadísimos. Vamos, 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 vamos. Y les machacamos aquí. Estos se van a escapar. Por suerte. Suerte de ello. Aquí esto es una masacre violenta y terrible. De los cuerpos van saliendo del edificio al otro lado. Y ya está, eso ha sido eso. Eso ha sido un ataque que hasta hace unos años, pues eso hubiera sido bastante devastador, tener que ver con un ataque así. Pero claro, estamos tan bien preparados. Y mira, aquí tenemos una persona, que es una chica, Irma, que está mal, mal, mal de salud y va a morir en 2 horas. Entonces voy a pedir a Isis que la capture. Muy bien, entonces voy a coger a Waltz. Porque lo que hacen obviamente es les van a meter en la cárcel. Entonces le queda poco tiempo a esta. No lo puedo ver. A ver, venga, date prisa, métela en la cárcel. Medical emergency. Ya nos viene la noticia que le queda poca vida a Irma. Entonces le voy a decir al doctor de la colonia que venga a cuidarla si es que todavía queda tiempo. Le quedan 0,3. Uy, 10 segundos, 6... 5, 4, 3, 2, 1 y ha muerto. No hemos conseguido salvar al prisionero, pero da igual. Así vamos a poder cenar un poco más. Mientras que aquí vemos a los colonos coger las cosas, digo, reparar las trampas. Aquí podemos ver que hay chain shotguns, hay un sniper rifle, hay porros. Que estos venían con porros y los porros ya se los han llevado a la cocina. Que tenemos aquí una bonita colección de porros.
Y tenemos una policy, unas reglas de la colonia, que el quien quiera fumarse un porrito está muy permitido. Quien se quiera tomar una cerveza también se puede tomar una cerveza. Pero así drogas muy duras no las permito porque vienen con malas cosas. Vienen con malas consecuencias. Y eso ha sido eso. Entonces que podemos aquí ver que también incluso los chuchos ayudan a coger pues cosas y les ponemos en el montoncito de armas de normal calidad. Y mientras que estaba pasando todo esto, tenemos aquí radioactividad tóxica, que pues eso, mucha gente que va a estar ahora mucho tiempo fuera se van a poner enfermos, o sea que vamos a tener que tener cuidado con eso para no perjudicar la salud de nuestros colonos. Y podemos ver que ahora es el tiempo de recreación, entonces por eso aquí hay uno jugando a esto, hay uno jugando aquí solo al póker y aquí un par de gente viendo la televisión, incluso el Chucho también le gusta ver la televisión, mientras que Waltz se va a pues coger las patatas que ya están listas para meter en la nevera, para que se queden congeladitas, para que se queden conservadas. Sí, porque aquí tenemos una temperatura de menos 27 grados, que eso es un error, eso no debería ser así. Deberíamos tener un techo sobre esto, algo está pasando. Pero esto ya lo arreglaré en algún otro momento. Señores y señoras, es hora de pediros las gracias por haber visto este vídeo. Dejar un like si os ha gustado y dejar algún comentario en la sección comentarios. ¿Tenéis algo que decir? Y espero que os quedéis atentos porque vendrán más episodios con más aventuras en el Polo Norte con nuestro gran amigo Navas. Y hasta entonces, queridísimos videojuego aficionados, hasta la próxima. Hasta la próxima.